Muy buena gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión analizamos The Medium, gracias a Gog, quienes me han enviado una clave del título para poder traer al canal, analizarlo y enseñaros todo lo que nos va a ofrecer este título. Os dejo abajo en la descripción el link del título para que podáis echarle un vistazo en la tienda y también os dejo el link de Gog para que podáis ir a la tienda y ver todo el catálogo que contiene, ¿vale? Que es bastante bueno. Y continuando con el título, deciros que nos ofrece una historia bastante buena, en la cual el personaje, que es una chica, puede ver dos mundos a la vez. Puede estar en el mundo real y también puede ver el mundo astral, lo que significa que por eso la pantalla se parte en dos. Y de alguna forma interesante han querido hacer que el juego, bueno, pues se vea diferente a todo lo que conocemos. Y por eso podemos ver el juego en dos imágenes diferentes. Una sería en el mundo real y la otra en el mundo astral. Y lo que está pasando en el mundo astral, pues no es lo mismo que está pasando en el mundo real. Es un poco complicado de entender, pero para explicarme mejor, por ejemplo, si vosotros en el mundo real tenéis una puerta bloqueada con un candado, en el mundo astral vais a tener una especie de bloqueo que no va a poder dejaros pasar, ¿vale? Entonces, para poder abrir ese bloqueo, necesitamos abrir la puerta en el mundo real. Es un poco como que para poder avanzar en el mundo astral, debemos avanzar en el mundo real. Y también al revés. Los dos mundos están juntos de tal forma que sin uno no puede haber otro, ¿vale? Así que bueno, voy a continuar con la historia para enseñaros un poco la zona en la que estoy, que ya os digo que este juego no es para todos los públicos, porque es un juego bastante complejo, ya que es de exploración, bastante exploración, ¿vale? Y tiene puzzles que son... A ver, no son puzzles realmente, ¿vale? O sea, es exploración porque hay que conseguir llaves, objetos para poder utilizar en diferentes sitios, pero para poder encontrarlos tienes que explorar un montón y la verdad que a veces cuesta muchísimo. Y no solo que cuesta, sino que a veces tienes que utilizar el poder astral para poder ver cosas que no ves normalmente. Es bastante complejo, y os lo digo yo, que ya sabéis que a mí me encantan los puzzles y me encanta estrujarme el cerebro para poder sacar ciertas cosas en ciertos juegos. Pero bueno, ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos a darle a continuar. Bueno, ya estamos aquí, como podéis ver, estamos enfrente de una especie de hotel. Y hay una cosa que me ha encantado en esta zona del juego, no sé si más adelante también será igual, pero si escucháis la música, ¿vale? Es casi, casi idéntica a la misma que utilizan en el Silent Hill 2. Cuando vas corriendo por la calle con la niebla, es casi idéntica y es una pasada. O sea, la música, un 10, ¿vale? Yo le pongo un 10 a los efectos de música y los sonidos porque te meten en un ambiente de un mundo como que está todo abandonado. Encima tiene una niebla a los Silent Hill, que es increíble, o sea, está genial. Y no solo eso, sino el tema de buscar los objetos para poder avanzar en la historia y tal. Está muy guapo, ¿vale? O sea, está increíble. Definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Otra cosa que me ha gustado mucho de este juego es el tema de las cámaras modo tanque, ¿vale? Como podríamos llamar los old school de los que hemos jugado los Resident Evil principales de Play 1. A mí, por ejemplo, estas cámaras así hacen que el juego se vea como más cinematográfico y me encantan. Me encantan estas cámaras así en modo tanque, que bueno, ya no son modo tanque porque ahora ya te siguen y tal, pero bueno, para que me entendáis los que realmente sois de mi época, el modo tanque a mí me encanta, vaya.
Hello? Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way. Bueno, como veis, ya nos hemos topado con un bloqueo, así que de alguna forma, de alguna manera, tenemos que conseguir entrar aquí, ¿vale? Así que ahora es cuando tenemos que empezar a buscar y rompernos la cabeza para poder entrar, ¿vale? Entonces, aquí arriba tenemos un pequeño agujero de una ventana rota. I think there's a broken window up there. If only I could reach it. Y aquí tenemos una puerta que detrás tiene un contenedor de basura. Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. Y bueno, pues lo tenemos que usar para poder subir allá arriba. Vale, la cuestión es que no tenemos nada para poder abrir la puerta. No tenemos nada. Ahora es el momento de empezar a buscar el objeto necesario. ¿Qué es? No tengo ni idea, ¿vale? Porque me quedé aquí, así que no tengo ni idea. Pero bueno, podemos buscarlo. Mientras tanto, podemos escuchar esta musiquilla de fondo, este sonido de ambiente, que es fantástico. O sea, me gusta un montón, tío. Le da un ambiente súper, súper... No es tétrico, ni es triste, ni de marcha, sino es un ambiente como que va perfecto con el lugar, ¿no? Como que es un lugar abandonado, pero a la vez tiene una pequeña magia escondida en su interior, por decirlo de alguna forma. Hey, old-timer. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. Vale, ¿esto qué es? A ver. Es un buen trabajo y honrado el señor. Vale. A ver, ¿esto qué es, tío? Hope you don't mind if... Hemos abierto el capó. Not much here. Anda. Although, this could... Ah, pues mira. Ah! ¡Hostias! No one here. Que no hay nadie. Bueno. Bueno. Vale, pues ya hemos conseguido el objeto necesario, la verdad. No sabía que este coche estaba aquí. Mirad que he buscado, ¿eh? Y no sabía que ahí había un objeto para coger. Para que veáis que el juego te manda a explorar todo, pero explorar bien. O sea, si te pasas una cosa, pues vas a tener que explorar y explorar hasta que la veas. Que igual está delante de tus narices y no la ves. Que fue lo que me ha pasado a mí. Abierto. So began the great dumpster heist of 1999. Vale, aquí no creo que haya nada interesante. Supongo que solo será para el contenedor y ya está. Todo el contenedor me recuerda mucho al de Last of Us. I'm starting to get tired of your shit, Viva. You better be worth it. Vale, ahora sí que podremos entrar. Las cinemáticas están muy guapas, ¿eh? Te enseñan bastantes cosillas y tal, están muy bien.
Además, es que un juego sin cinemáticas pierde la gracia, realmente. Sonaron unas voces de fondo y la verdad que no pintan muy bien. Vamos a ver qué hay aquí, un zapato. A ver, a veces usando la vista astral podemos ver cosas. Gritos de terror, gente corriendo. What? So it's true. La masacre de Niwa. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Vale. Pues parece que hubo una masacre aquí. A ver, el juego empieza de una forma un tanto extraña porque te están contando una cosa que no sabes de dónde sale, ¿vale? No voy a decir el qué para no hacer spoiler, pero bueno, empieza de una forma algo sin más. Hello? Y me imagino que nuestro personaje tendrá que aprender, Thomas? O sea, aprender no. You there? Saber qué ha sucedido. Y me imagino que este lugar pues es el que en el que transcurre lo que viene siendo la intro del juego. The Duckling. Leer. El patito. Leyendas polacas. El dragón de Wawel. ¿Por qué se me caen los dientes? De vuelta al cole. Rompecabezas y crucigramas. Y mucho más. Pues esto, a ver. ¿Esto de cuándo es, tío? Esto es, no sé, de hace pila. Hace muchísimo tiempo. A ver, aquí hay un mapa. Tú estás aquí. Vale, bueno. Las escaleras de caracol y todo eso no nos van a servir de nada. Porque están todas rotas. Así que no nos van a servir de mucho. Leer. Registro del hotel. Vale, bueno, no nos pone nada interesante. Seguramente esto es de gente que ya estaba anteriormente. A ver si por aquí me deja entrar a algún lado. No. Hay un foco aquí al fondo que está iluminándose, que suena y me está dando rabia, porque suena un montón, tío. Es una linterna, ¿no? Creo. Sí, vale, es una linterna. Alguien nos observa. Hello. Thomas. Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Hay un fantasma o algo que está avisando aquí. A ver. Te asusté. Pelotita. Bueno, esta pelotita se va a ver mucho durante el juego. No voy a decir el porqué, pero lo dije. Vale, ahora estamos en los dos mundos, ¿vale? You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Como podéis ver, se ven las dos imágenes partidas. Se ve el mundo real y el mundo astral de los espíritus. It's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends. Oh yeah.
I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? Bueno, esto lo voy a pasar, ¿vale? Para no hacer spoiler, porque no quiero enseñar cosas que... ¿Qué tal? Bueno, aquí como veis, como os dije antes, no puede existir un mundo sin el otro. Lo que significa que hay cosas por las que no puedes avanzar si no tienes las cosas que en el otro mundo hay, ¿vale? Como podéis ver aquí, las escaleras están rotas. Y en el mundo astral hay un muro que no te deja pasar, ¿vale? Así que tenemos que conseguir de alguna forma avanzar. Y bueno, creo que para empezar deberíamos conseguir la linterna. Aquí hay algo que no sé qué es. Vale, esto es otra imagen de estas. Sé que prometí que iría de visita, pero... Ah, que no sabes lo que ha pasado. Me han ascendido. De verdad, ahora soy el nuevo jefe de personal. Creo que esta es la nuestra. La oportunidad de un nuevo comienzo de tener un sitio al que llamar hogar. Para nosotros, los niños, tú y yo. Sé que parece una locura, pero piénsalo. Tuyo para siempre. F. F. Bueno, anda. F. Bueno. Como podéis ver, las dos imágenes presentan un mismo lugar, pero... En uno está, pues, como deteriorado en un... deteriorado en un mundo bastante caótico. Y el otro, pues, es el mundo real, pero abandonado. Vale, necesitamos una llave, me imagino, para poder desbloquear ese candado. Ahora la pregunta es, ¿dónde estará? Un elevador. No me digas que después de tanto tiempo funciona. Tenemos dos plantas para explorar. I wished I knew her real name. Vale. Pulsa y mantén para tener una experiencia extracorpórea. Let go. O sea que ahora mismo podemos caminar con nuestro cuerpo por fuera de nuestro cuerpo. There. A fuse box. Una caja de fusiles. Necesito energía para encontrarla. Vale. Una cosa que no comenté, ¿vale? Porque, bueno, no hubo un momento para comentarlo. Es que nuestro personaje puede recargarse o conseguir energía con su brazo izquierdo. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Lo que significa que al coger energía podemos utilizarla para... Bueno, para dar energía a ciertos elementos que necesitamos para poder abrir puertas y cosas por el estilo. La cosa es que ahora no tengo ni idea de dónde hay que ir. Pero, a ver, aquí hay. Vale, por aquí no es, es por el otro lado. A ver.
Tenemos que coger energía de una especie de mesas. Bueno, mesas no, son como columnas. Vale, se está desgastando nuestro personaje. Creo que hemos muerto. Sí, vale. O sea, no puede estar mucho tiempo fuera del cuerpo real porque parece que se va como desgastando y acaba muriendo. Vale, ya estoy otra vez con el cuerpo astral. Como veis, se va desvaneciendo. Y claro, se va desvaneciendo porque realmente es como si fuera un alma en un mundo donde no debería haber. Bueno, donde las almas se deshacen realmente. Para que me entendáis. Es complicado de explicar realmente. Básicamente que nos vamos desvaneciendo. Y tenemos que llegar allí y darle energía al aparato antes de morirnos. Y no sé si me va a dar tiempo. There. A fuse box. Need some energy to spark it up. Ajá. Oh, menos mal que me ha dado tiempo, tío. Vale. Perfecto. Bueno, como veis, la caja de fusibles aquí en el mundo normal, pues le hemos dado energía. En el mundo astral, pues como veis, es una caja igual, pero bueno, está diferente. Y bueno, aquí tenemos otro bloqueo. Y nada, chavales, creo que voy a dejarlo por aquí, este pequeño análisis, que quería enseñaros un poco cómo era el juego y lo que nos ofrecía. Yo la verdad que al juego le doy un 9, o sea, me gusta un montón lo que estoy jugando ahora mismo, pero hay una cosa que yo le hubiera añadido al juego. Es una pijada, ¿vale? Es una tontería, pero yo se la hubiera añadido. Y es el tema de poder mover la cámara con el joystick derecho, ¿vale? Porque hay muchos juegos que son parecidos a este en tema de que la cámara te sigue. Y hay muchas veces que la cámara incluso te limita la visión que tienes para poder ver diferentes cosas. Y en este juego, pues han hecho eso mismo, pero no puedes mover la cámara con el joystick derecho hacia diferentes direcciones. Cosa que a mí, pues a ver, no es que no me guste, pero es una cosa que yo hubiese añadido para poder ver lo que hay en ambas direcciones y poder ver más cosas, porque hay veces que la propia visión del juego te limita lo que es las diferentes zonas. Supongo que realmente me entendéis lo que quiero decir, pero bueno, simplemente es una cosa que yo hubiera añadido, ¿vale? No es nada del otro mundo, no es nada que estrope el juego ni nada. Así que espero que os haya gustado, y si es así, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartid, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito a todos, y hasta la próxima. Adiós, chavales.